Voy a contar algo. No lo iba a hacer. Pero te sale. ¿Pero qué pasa? Pero... cuando uno dice que identifica a las personas también por sus miserias, que las tenemos todos, hay algo que no me lo quiero guardar. Decilo. No me lo quiero guardar. Me van a putear por esto, pero no me lo quiero quedar conmigo porque me pareció de una bajeza soberana. Lo sugerí recién, pero me parece que amerita que lo cuente para que cada uno ponga en su lugar la gente, el público que me quiera creer, que lo crea, el que no, porque simplemente va a ser mi palabra. Y los que forman parte de este secreto que recorrió muchas mesas de Buenos Aires saben que lo que digo es cierto. Ustedes saben que Gerardo Sofovich armó muchos de los elencos de los que participó Rolo Puente. Recuerdo, por ejemplo, Polémica en el Bar, recuerdo la peluquería Don Mateo, donde haciendo de Fígaro, ahí estaba Fidel Pintos primero, después el Gordo Porcel, después Emilio Dizzi, bueno, pasaron una galería. Miguel Ángel Rodríguez. Pero el que no se movía nunca de ese sillón ambientado en la peluquería, a lo mejor, de Angelo Milano, que fue una de las pioneras adentro de lo que era el mundo de la farándula, en esa peluquería Rolo era el cliente inevitable y casi constante. Después hizo teatro con él, un montón de cosas. Yo no sé si fue una decisión empresarial, si había habido un enojo, pero que creo que frente al camino recorrido y a las cosas compartidas, Sofovich en esta situación debería haber tenido otra actitud. Él es, en estos momentos creo que está haciendo, no sé si el nombre del programa en Canal 9 es La Noche del Domingo, no sé si es exacto. Y dentro del programa tiene una mesa de polémica donde hay varios muchachos. Y no sé si comete una imprudencia contándolo. No, pero sácatelo de ahí, pero, entonces, contalo. Porque a lo mejor a alguno se va a comer un reto. Pero alguno de los muchachos, sabiendo que Rolo estaba internado, le anunciaron a Gerardo que le iban a mandar saludos en el aire. Y ese señor, Gerardo Andrés Sofovich, no permitió el saludo. No permitió el saludo. Entonces, cuando la gente viene y me pregunta qué me diferencia de Gerardo Sofovich, por supuesto los éxitos y la trayectoria que él tiene y yo no, también el corazón. Porque él debería haber permitido el saludo de los integrantes de la mesa, pero en realidad el que debería haber mandado el saludo debería haber sido él, y no lo hizo. Eso pinta la personalidad de ese señor, que decía ser amigo, y yo creo que no lo era tonto.